Hola, bienvenidos a un nuevo tour virtual del Observatorio Paranal, el Observatorio Europa Austral, o simplemente ESO por sus siglas en inglés. Mi nombre es Farid Char y junto al productor Gonzalo Aravena seremos sus guías en este viaje por el Observatorio Paranal de ESO. Por mi parte, comentarles en primer lugar que tengo más de 15 años de experiencia en divulgación y educación de la astronomía. Soy guía desde el año 2010, integro un centro de astronomía de la Universidad de Antofagasta. Y uno de mis hobbies que más he desarrollado es la astrofotografía. Como les decía, me acompaña Gonzalo Aravena como productor. Así que, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? No sé si quieres saludar brevemente. Hola Farid, sí, puedo poner mi cámara, aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Sí, voy a estar yo de productor. Mi nombre es Gonzalo Aravena, soy actualmente estudiante de doctorado en astrofísica de la Universidad de Valparaíso y me encuentro, por supuesto, muy feliz de realizar estos tours virtuales y espero que a toda la gente, por supuesto, le guste, le fascine y nos puedan hacer muchas preguntas durante todo el recorrido. Así que eso, voy a apagar mi cámara ahora para dejarte a ti entonces el tour, Farid. Y vamos nomás. Ok, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, les recuerdo que eso quiere acompañarles a través de estas visitas virtuales y llevar la astronomía directamente a sus hogares o donde sea que se encuentren. Pueden enviar sus preguntas y comentarios durante toda esta transmisión, así que bueno, me imagino que ya deben tener algunas cuantas. Para esto podrán dejar sus comentarios, sus dudas en los comentarios de Facebook o YouTube de esta transmisión. Así que bueno, Gonzalo Aravena estará atento a sus preguntas y desde dónde nos están viendo. Por último, no olviden compartir esta experiencia si es que les gusta, ¿cierto? Con los botones de Facebook o YouTube. Así que bueno, ahora vamos a comenzar con el tour. Y lo primero que voy a hacer es ayudarles a comprender el lugar en donde el lugar que visitaremos, ¿sí? Por lo tanto, empezaremos contándoles un poco sobre lo que es el Observatorio Europeo Austral o ESO. Así que bueno, ESO está compuesto por 16 Estados miembros, como estamos viendo en esta imagen. Su sede central está en Alemania. Además, Australia se ha unido recientemente como socio estratégico. Chile es estado anfitrión y hogar de todos los observatorios de ESO. Desde la década de los 60 y con los objetivos que les mencionaba, ESO escogió uno de los mejores lugares del planeta para realizar astronomía, el desierto de Atacama en Chile. Por esa época, Chile había iniciado una campaña de exploración de sitios para atraer observatorios internacionales como ESO a nuestro país. Así que Chile ofreció su territorio y ESO escogió la zona que le pareció más apropiada. Así que, bueno, la misión de ESO consiste en diseñar, construir y operar observatorios astronómicos. ¿Para qué? Bueno, para posibilitar importantes descubrimientos y científicos e incentivar la promoción y cooperación en el área de la astronomía. Ahora, a continuación, van a poder ver una imagen con los tres sitios de observación de ESO en Chile. Así que, bueno, acá está el Llano de Chajlantol, sitio de los radiotelescopios ALMA y APEX. ESO es parte de estos observatorios radioastronómicos junto a sus socios internacionales. Luego, al sur del desierto de Atacama, a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar, tenemos el observatorio La Silla en la región de Coquimbo, en Chile. Este observatorio de ESO es el hogar de numerosos telescopios como el NTT o el telescopio de 3,6 metros de ESO, equipado con HARPS, que es un cazador de exoplanetas. Por último, tenemos el lugar que hoy visitarás, que es el Observatorio Paranal. Este observatorio de ESO es el lugar del Very Large Telescope o el VLT, que es el telescopio de luz visible más avanzado del planeta, y en el futuro tendrá al Extremely Large Telescope, o el ELT, el telescopio de luz visible más grande del mundo. Y el CTA, que es un conjunto de telescopios que estará enfocado en captar los rayos gamma. Así que bueno, ya que ahora tenemos un panorama más claro, vamos a viajar al Observatorio Paranal virtualmente. Así que vamos a ver a continuación un breve video. Aquí lo tenemos. Así que bueno, están en este momento volando virtualmente sobre el desierto de Atacama, en el norte de Chile, unos 1.600 kilómetros al norte de la capital Santiago, específicamente unos 130 kilómetros al sur de Antofagasta, la capital regional, y unos 90 kilómetros al norte de Taltal, Tal, la ciudad más cercana. Así que vamos en dirección a la cumbre del Cerro Paranal.
a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, este cerro pertenece a la llamada Cordillera de la Costa. Y pese a su altitud, se encuentra a solo 12 kilómetros del borde costero. Bueno, ¿y dónde está el mar? Bueno, el Océano Pacífico está por debajo del mar de nubes que se ve ahí al fondo. Y bueno, aquellas nubes, bueno, ¿por qué están ahí? ¿Por qué están esas nubes? Siendo que aquí arriba está tan despejado y todo es árido y solitario. Bueno, esto se debe a la influencia de la corriente de Humboldt. Esta es una fría masa de agua que recorre la costa de Chile y Perú, que enfría la atmósfera y causa un fenómeno llamado inversión térmica, que se produce a unos 1.100 metros de altura, manteniendo por debajo lo que sería algo así como el aire frío, húmedo o básicamente malo para la astronomía, mientras que por encima estaría el aire caliente, seco y menos denso, que sería algo así como el aire bueno para la astronomía. Entonces, la nubosidad es frenada por la cordillera de la costa, que a la altura de Paranal ya asciende a más de 2.000 metros de altura. Bueno, no sé si podrán suponer qué otra barrera natural existe en esta zona. Bueno, resulta que a unos 200 kilómetros hacia el este nos encontramos con la cordillera de los Andes. Y esta es una cordillera, ¿verdad?, con grandes montañas de más de 6.000 metros de altura, siendo otra barrera natural que impide el paso de la nubosidad desde Argentina y Bolivia. Así que esto tiene como resultado el paisaje que observan, un lugar que promedia más de 300 noches despejadas al año, con una atmósfera muy calma y transparente, haciéndolo ideal para la observación del cielo nocturno. Además, aquí estamos bueno, bastante alejados de las fuentes de luz artificial a causa de la actividad humana, llamada contaminación lumínica. Estamos, en resumen, en uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica desde la Tierra. Así que ahora, bueno, vamos a ver una breve simulación para ver aún más de cerca el observatorio. Ahora en unos momentos más. Aquí lo tenemos. Entonces, bueno, claramente este no es un cerro cualquiera. Y ya podemos ver los diferentes telescopios y estructuras en la cumbre. Así que, bueno, estamos en la cumbre del Cerro Paranal. Y, por cierto, ¿saben qué significa Paranal? Bueno, resulta que en lengua quechua, Paranal significa torbellino, posiblemente referido a los remolinos que a veces se forman en el desierto, aunque como ya se dijo, la atmósfera aquí es extremadamente quieta. Bueno, entonces el observatorio en resumen es un verdadero oasis. Van a ver cómo en uno de los desiertos más secos del mundo hay mucha vida y por supuesto hay mucha ciencia. Así que bueno, dicho esto, vamos a posarnos en la cumbre de Paranal. Aquí lo vamos a ver, aquí lo tenemos. Bueno, esto es la cumbre de Paranal, ¿cierto? Gonzalo, tú has estado aquí en la cumbre, al igual que yo. No sé si tienes algún comentario breve que decir al respecto sobre este lugar, ahora Sí, antes bueno, de esto comenzar como el camino. pueden ver, aquí estamos frente a estos inmensos telescopios. Esta cumbre se encuentra muy cerca de la ciudad de Antofagasta, como a unos 130 kilómetros. Y bueno, el llegar a este lugar es sumamente maravilloso. El clima que hay acá, como se puede ver también en la imagen, despejado, soleado, es, no sé, sumamente maravilloso, impresionante tener los telescopios también tan de cerca. Y los instrumentos también, una vez que se visitan por dentro, es impresionante. Así que sí, un lugar muy genial, maravilloso para visitar, para también invitar a todos, que estamos con visitas presenciales también, que lo podemos comentar más al final del recorrido. Pero eso, es un lugar muy, muy llamativo y maravilloso. Así que eso, dale nomás para ir. Ok, Gonzalo, muchas gracias. Así que bueno, vamos a ir explicando un poco acerca de lo que estamos viendo aquí frente a nosotros. Bueno, como les decía, tenemos frente nuestro al Very Large Telescope o al VLT por sus siglas en inglés. En español significa telescopio muy grande. Por el número de edificios que tenemos, ¿cierto? Son cuatro cúpulas gigantes más otras cuatro pequeñas y redondas. Notarán que el telescopio muy grande en realidad no es uno solo, sino que es un conjunto muy especial, que lo convierten en el observatorio óptico más avanzado del mundo, que lo vamos a ver ahora un poco en detalle. Acá están entonces lo que son los cuatro telescopios
unitarios o UTs, ¿cierto? Estos que tenemos aquí frente a nuestro. Estos son los principales, ¿sí? Los gigantes. Pero también hay otros cuatro pequeños de cúpulas redondas llamados telescopios auxiliares o ATs, cada uno con un espejo de 1,8 metros de diámetro, que son estos de aquí. Este, ¿verdad? Tenemos este de aquí y tenemos este de acá. Entonces son cuatro telescopios auxiliares, ¿cierto? Y cuatro telescopios de estos gigantes, que son los llamados UTs, por su sigla, por Unit Telescope, ¿sí? Esos son los que componen aquí la plataforma. Entonces, cada UT tiene un nombre en el lenguaje mapudungún, el lenguaje de la cultura mapuche nativa del centro-sur de Chile. Así que aquí en primer lugar tenemos a Antu, que, bueno, esta palabra significa sol. Este de aquí es Kuyen, que significa luna en mapuche. Este es Melipal, palabra que significa cuatro estrellas, pero que hace referencia a la constelación de la Cruz del Sur. Y este de aquí es Yepun, ¿sí? Es una palabra que hace referencia al planeta Venus, como el lucero del atardecer o al amanecer. Entonces son todos nombres que tienen alguna relación astronómica, ¿sí? Y como decía, los que se ven cerca son los telescopios auxiliares, ¿cierto? Estos de acá. Esos telescopios auxiliares, ¿cierto? La cualidad que tienen es que son móviles y se pueden trasladar con un sistema de rieles hasta 30 posiciones distintas. Entonces, esas posiciones son estas cosas que se ven acá, estas cosas como unas estaciones en el piso, de manera que esto permite cambiar la configuración, ¿cierto?, en la plataforma de estos telescopios, haciéndolo un sistema flexible. Entonces, estos están especialmente diseñados para trabajar de manera conjunta, como si fueran un único gran telescopio de diámetro variable, que puede llegar a alcanzar hasta los 200 metros, como se va a mostrar brevemente en una simulación ahora, en unos instantes, para que lo conozcan. Entonces, la técnica de combinar la luz obtenida por los telescopios se llama interferometría y nos permite ver detalles mucho más pequeños comparado a lo que veríamos con los telescopios individuales. Entonces, gracias a la interferometría podemos simular un espejo gigante, distinguiendo detalles hasta 16 veces más tenues que con solo un telescopio. Ahora, ¿por qué no hacer telescopios pequeños y combinarlos para generar uno enorme? Bueno, la interferometría también tiene límites y se pierde información en el camino, pero sigue siendo una excelente solución para observar objetos que con la tecnología existente serían muy difíciles de captar. Ahora, bueno, dicho esto, vamos a volver a la pantalla del tour. Gonzalo, no sé si podemos volver. Esto ahí ya lo tenemos. Entonces, ahora vamos a continuar. Ahora lo que vamos a hacer, de hecho, bueno, es invitarles a visitar un telescopio, ¿cierto? El UT3, Melipal. O sea, vamos a visitar este de aquí. No vamos a visitar todos, pero no se preocupen porque los cuatro son idénticos en tamaño y estructura, aunque con distintos instrumentos instalados, ¿sí? Así que vamos a entrar ahora a este telescopio. Y bien, aquí lo tenemos. Este es el telescopio Melipal, que como pueden ver es bastante grande, ¿cierto? Es gigante, eso es lo primero que se puede notar. Entonces, estamos en el cuarto piso del telescopio, a la misma altura del espejo principal. Aquí frente a nosotros, ¿cierto? El espejo pesa 22 toneladas, tiene 8,2 metros de diámetro y tiene 17 centímetros de espesor. Entonces, aquí es donde tenemos el espejo. Voy a hacer un acercamiento para que se note mejor, ¿cierto? Aquí está el espejo primario, el espejo principal, 8,2 metros. Este es un espejo curvo, que tiene una forma cóncava, como una cuchara. Sí, para que vean un poco. Para que sepan un poco sobre su forma, sus cualidades. Entonces, bueno, este espejo, ¿cierto?, fue creado a partir de un material cerámico flexible, ¿sí? Ese material se llama cerdur. Ahora, ¿cómo es que podemos apuntar este telescopio al cielo y moverlo sin quebrarlo? Eso, por supuesto, que hay que hacerlo todo el tiempo, ¿verdad? Hay que moverlo, el telescopio a distintas posiciones, pero por supuesto no hay que quebrarlo.
Así que para explicar esto vamos a verlo desde otro ángulo en el piso inferior, para así poder explicar un poco, ¿sí? Porque aquí estamos en el piso superior, ¿cierto? A la misma altura del telescopio, pero vamos a hablar un poco desde esta posición, desde la posición más de acá del piso. Entonces, estamos ahora en otra posición, ¿cierto? Desde dentro del edificio del telescopio. Y desde aquí vamos a poder notar que este espejo está montado sobre una estructura blanca, ¿cierto? Esta estructura de acá, ¿sí? Aquí está montado el espejo que les mostré hace unos momentos. Bueno, esta es una celda que soporta todos los sistemas que asisten al espejo, entre ellos la llamada óptica activa. Y aquí vamos a ver unas pequeñas cajas grises, que son estas cosas de acá, ¿sí? Esto, ¿cierto? Estas cajas grises son unos sistemas que se llaman actuadores, ese es el nombre técnico. Estas cosas son unas cosas como unos pistones, una especie de pistón. Y bueno, tenemos 150 en total que se controlan por computador. Lo que hacen es actuar en el espejo durante las observaciones para mantener la forma óptima de la superficie cóncava del espejo, porque de lo contrario se deformaría por acción de la gravedad. Ahora, estas deformaciones, que serían imperceptibles a simple vista, resulta que sí serían muy notorias en el resultado de las observaciones. Por eso es que hay que aplicar este sistema que se llama la óptica activa. Ahora, bueno, ¿cómo funciona todo esto en conjunto? Vamos a volver a subir, ¿verdad?, para explicarlo. Y para explicar este procedimiento, para explicar cómo es que el telescopio capta luz, vamos a comentarlo apoyados de un pequeño video, una pequeña simulación, que la vamos a ver en unos instantes, en donde vemos que para recibir luz, por supuesto que el telescopio tiene que abrir sus compuertas, tiene que abrir el domo, como lo vemos acá. Entonces la luz va a ingresar por esas compuertas, por la parte de que se abre, va a recibir la luz el espejo primario en primer lugar, y como el espejo es cóncavo, es curvo, la luz se va a reflejar al espejo secundario. Y el espejo secundario, que es convexo, va a reflejar la luz de nuevo al espejo terciario que está al centro, y de allí se va a reflejar finalmente a cualquiera de los tres posibles instrumentos que están instalados allí, que allí se están simbolizando a través de unas cosas que parecen unas cajitas rojo, azul y verde. Entonces son tres posibilidades distintas para recibir la luz que capta el telescopio. Entonces, una vez que capta la luz el telescopio con esos tres posibles instrumentos, la luz viaja hacia una sala de control, que es donde los astrónomos van a estar revisando las imágenes, ¿sí? Entonces, todo lo que vieron recién en la animación de hace unos instantes se refiere a uno de los posibles instrumentos, ¿cierto? Acá hay uno, al otro extremo está el otro, y acá en la base estaba el otro. Entonces, eso es más o menos lo que tienen que hacer los telescopios, todos los telescopios, para poder trabajar, ¿ya? En el caso de Melipal, ¿cierto? Como ya les mostraba, hay dos a los costados y en la parte inferior. Entonces, bueno, así es como estoy concluyendo la explicación de lo que es el telescopio, ¿sí? Para que lo pudieran conocer mejor. Así que una vez dicho todo lo anterior, vamos a proceder a abandonar este sitio y nos vamos a dirigir a la plataforma, porque ahora tenemos que seguir el recorrido y movernos a otra ubicación. Vamos a regresar, ¿cierto?, a la plataforma. Y desde aquí vamos a desplazarnos a lo que es el edificio de control, que es el sitio en donde trabajan los astrónomos durante la noche. Este es el edificio de control, ¿sí?, que está, como pueden ver, en un desnivel respecto a lo que es la plataforma. Les voy a mostrar brevemente lo que es la parte posterior del edificio este. Aquí lo tenemos, ¿cierto? Entonces, aquí es donde trabajan los astrónomos, ¿cierto? El personal científico, también trabajan ingenieros, ¿cierto? Que hacen mantenciones durante el día. Entonces, es una instalación que vamos a conocer en mayor detalle en unos instantes. Pero antes de proceder con eso, es posible que tengamos algunas preguntas que se puedan responder. Entonces, Gonzalo, no sé si tenemos preguntas del público. Sí, Farid, por supuesto. Tenemos aquí varios comentarios. Tenemos mucha gente viéndonos en estos momentos, así que muchas gracias por eso. Esperamos que le estén pasando bien. Y tenemos entonces algunas preguntas. Te voy a ir pasando. Tenemos varias preguntas. Esperamos contestarlas todas. La primera de ellas es de Vanessa Andrea Muñoz, que nos pregunta: ¿qué porcentaje de acceso al observatorio tienen los científicos chilenos?
Por lo general estamos recibiendo algo así como un 10% aproximadamente. Eso depende de varios factores, pero creo que es importante comentar que este porcentaje como de beneficio que se recibe de tiempo de observación está relacionado a instituciones chilenas más que científicos chilenos. O sea, por ejemplo, la Universidad de Antofagasta, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de Chile, o sea, instituciones chilenas, pero donde pueden estar trabajando científicos chilenos como científicos extranjeros. Entonces, en realidad, el tema va asociado a instituciones chilenas. Pero es ese más o menos el porcentaje y es el beneficio como contraparte de que estos observatorios están instalados aquí. Ok, Farid, muchas gracias. La siguiente pregunta acá de Juan Francisco Leiva nos pregunta ¿cuánto tiempo demoró la construcción de Paranal? Paraná se empezó a construir el año 91 y se terminó el año 98, por lo tanto fueron 7 años de construcción. Ok, Farid, aquí tenemos una de Gabriela Edwin. ¿De cuánto es el diámetro del espejo? No sé si lo mencionaste dentro del telescopio. Sí, claro, el diámetro de cada uno de estos espejos, cada uno de los telescopios grandes es 8,2 metros de diámetro. Ok, Farid, gracias. Aquí tenemos una de Juvinesa Gómez. Nos pregunta, ¿por qué Paranal está en Antofagasta? ¿Qué condiciones climáticas tiene este lugar? Bueno, las condiciones que tiene la región de Antofagasta y el desierto de Atacama en general son cualidades que mencionaba un poco al principio del tour. Tienen que ver con la sequedad, por una parte. El entorno de esta zona es bastante seco, ¿cierto? La ausencia de nubes la mayor parte del año, ¿cierto? La escasez de humedad, ¿cierto? El tema de que hay una capa de inversión térmica. Que posibilita que estas nubes que se ven al horizonte no molestan a las observaciones. El tema de una menor turbulencia atmosférica, por ejemplo, que pueden estar, en este caso, haciendo la atmósfera un poco más transparente. Y por supuesto, el tema de la ausencia de contaminación lumínica, que es un tema súper crítico para cualquier intento de observar las estrellas. Entonces, desde el norte de Chile, desde el desierto de Atacama y en particular en la región de Antofagasta, afortunadamente se dan todas estas condiciones y nos permite tener no solo a Paraná, sino que varios otros observatorios. Ok, Farid, gracias. Acá tenemos una de Diego Hernández. Nos pregunta, ¿cada usted se encarga de hacer observaciones específicas? Básicamente cada usted puede trabajar de manera independiente o conjunta. Entonces, si en una noche cualquiera un UT tiene una serie de observaciones programadas y el otro UT tiene otra serie de observaciones programadas y así sucesivamente, bueno, sí, van a hacer cada uno una cosa distinta. Pero hay ocasiones en que se puede dar que un astrónomo requiera usar dos telescopios juntos para hacer una única observación. Eso depende completamente de las observaciones que se hayan programado y si es que hay alguna que se haga en modo de interferometría, o sea, que requiere usar más de un telescopio a la vez. Ok, Farid, gracias. Acá tengo otra pregunta de Adela Gracia que la puedo responder yo. Le dice, ¿desde qué edad es recomendable las visitas? Mi hijo alucina con los planetas, pero solo tiene 5 años. Bueno, para las visitas presenciales al observatorio que ya están abiertas, tanto para el observatorio Paranal como para el observatorio La Silla, es recomendable justamente sobre esa edad. 5 años está bien, puede visitar el observatorio Paranal, no hay problema. Simplemente, por supuesto, tiene que seguir las instrucciones de seguridad que se le van a mandar por correo, por supuesto el uso de la mascarilla y sobre el pase de movilidad también o un examen PCR negativo. Eso, bueno, son condiciones que se les va a informar una vez que se hagan el registro, pero desde los 5 años no hay ningún problema, está bien para visitar el observatorio. Así que, bueno, vamos a dejarlo hasta acá, la sección de preguntas y respuestas de este momento, ok, tenemos más secciones más adelante en el recorrido, así que no se preocupen, las personas que siguen escribiendo sus preguntas, vamos a tener dos más por lo menos, así que eso, para que nos sigan preguntando. Están muy buenas las preguntas y muchas gracias. Así que vamos a continuar con el tour Farid nomás.
Ok, Gonzalo, muchas gracias. Sí, como decía, vamos a continuar con el tour, vamos a continuar con lo que es la sala de control, así que voy a mover directamente para allá y voy a hacer ingreso a esta zona que, como les contaba, es donde trabajan los astrónomos durante la noche. Entonces, aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, como podrán notarlo, la primera cosa que podrán notar de esta sala de control es que se trata de oficinas, ¿cierto? Se trata de una zona donde hay varias consolas o estaciones de trabajo separadas. Entonces hay estaciones de trabajo para cada telescopio. Entonces, por ejemplo, aquí está la estación de trabajo de lo que es el telescopio Medipal, el UT3. Entonces, todas las operaciones de UT3 se hacen desde aquí, ¿sí? En el lado opuesto tenemos la estación de trabajo del UT4, tenemos la estación de trabajo de Yeppoon. Entonces, todas las operaciones con Yeppoon se hacen desde este sitio. Si caminamos virtualmente por este corredor de acá, por este pasillo, les voy a mostrar las instalaciones restantes, ¿cierto? Las estaciones de trabajo restantes. Aquí tenemos la estación de trabajo del telescopio ANTU, el UT1, ¿verdad? Y al lado opuesto tenemos la estación de trabajo de lo que es el UT2, de Guyen. Entonces aquí podemos notar este sector, ¿cierto? Para ese telescopio específicamente. Voy a hacer un pequeño acercamiento a esta estación de trabajo para que la conozcamos mejor y se den cuenta cómo están trabajando las personas acá. Ahora, solamente puntualizar que todos los telescopios, instrumentos y sistemas que vieron hace unos instantes se controlan desde aquí. Por lo tanto, durante el día, ingenieros, técnicos y científicos trabajan para dejar listos los telescopios para la noche siguiente. Y cada noche hay un operador de telescopio y un astrónomo que están encargados de hacer observaciones. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que esta persona fuera el operador de telescopio y esta persona fuera el astrónomo. El operador de telescopio, por una parte, se encarga de lo que son los detalles técnicos y el movimiento del telescopio, por lo tanto, vendría a ser algo así como el piloto de la máquina. Mientras que el astrónomo de eso se encarga de dirigir las observaciones científicas y será quien decida la ruta. O sea, va a ser algo así como el copiloto. Ahora, las observaciones son efectuadas por expertos de eso para científicos de todo el mundo. Bueno, tú también has estado aquí, Gonzalo, has estado en la sala de control. No sé si tienes algún comentario muy breve respecto a qué se siente estar aquí de noche. Sí, claro, ahí como, bueno, se puede observar en las imágenes, están todas las personas ahí muy concentradas en los trabajos que se están haciendo, tanto los astrónomos como los operadores de telescopio. Todos ellos, como comentabas tú, Farid, trabajan ahí durante toda la noche de observación, así que esa sala en particular, en ese edificio de la sala de control, posee de todo para que los trabajadores estén completamente a gusto durante toda la noche, tienen... Para comer, para ir a beberse un café, ¿verdad? De todo. Y ahí entonces están todos en comunicación, todas las personas de todos los telescopios, para ver cómo son los avances, cómo se va a trabajar durante el día siguiente. Así que es un lugar muy grato, muy acogedor, en el cual se disfruta mucho de la observación y también en los ratos que uno ya tiene como más despejado, por así decirlo. Ahí uno también puede aprovechar de salir un poco a la plataforma y poder contemplar el maravilloso cielo nocturno aquí en el Observatorio Paraná. Así que sí, también es muy acogedor, muy grato estar ahí en ese lugar y en cualquier observatorio, por supuesto, de cualquier otra parte del mundo. Sí, justamente, Gonzalo, muchas gracias por los comentarios. Bueno, creo que dicho esto, cierto, dicho lo anterior y teniendo más claro, cierto, lo que se hace aquí, creo que tenemos un poco de espacio para responder algunas preguntas adicionales. ¿Puede ser? Sí, de hecho habíamos dejado algunas preguntas en el tintero, así que para que las podamos contestar ahora, por ejemplo, una de ellas es acá de Vanessa, estamos buscándolo, que nos pregunta nuevamente, bueno, ¿qué factores aparte de las nubes afectan las observaciones? Bueno, como decía hace un momento atrás, aparte de las nubes tenemos el tema de la humedad, ¿cierto? Se requiere que ojalá no haya mucha humedad ambiente, ¿cierto? Para evitar condensación, para evitar ese tipo de problemas. Por lo tanto, como decía, el desierto de Atacama es un lugar muy seco para ello. También está el tema de la contaminación lumínica, ¿verdad? Que son factores que afectan las observaciones. Entonces, son factores de carácter, algunos meteorológicos, algunos de carácter de más de artificial, relacionados con la actividad humana.
pero son todas condiciones que afortunadamente en el desierto de Atacama son muy favorables para nosotros. Muchas gracias, Farid. Acá tenemos otra de Juvinesa Gómez que nos pregunta, ¿qué tan lejos puede observar un VLT? Bueno, esto depende mucho del tema de lo que es el tiempo de exposición, porque hay algunas cosas que para poder observar cosas que están tan lejos, ¿cierto? Hay que bueno, dejar que la cámara, por decirlo así, capte y capte luz, ¿cierto? Por ejemplo, para ver objetos tan débiles como magnitud 30, que no sé, sería muy largo explicar en una frase, pero para observar objetos que ya no se pueden observar con el ojo humano y que son tan débiles, ¿cierto? Pero para poder observarlos con Paraná se requeriría así como una hora de exposición y podríamos ver objetos que están tan lejos como 13.200 millones de años luz, si no me equivoco, que es una de las galaxias más lejanas observadas desde Paraná. No sé si tú, Gonzalo, tendrás otra referencia al respecto, pero algo así es aproximadamente lo que manejo. Sí, no, tal como decías, o sea, bueno, depende mucho del tiempo de exposición que se realiza, pero aproximadamente una hora son como 1.000 millones de años luz de distancia que se pueden alcanzar con estos telescopios. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta acá de Vanessa nuevamente, que nos pregunta cómo se realiza la limpieza de los lentes del telescopio. Me imagino que se referirá a los espejos, ¿verdad? Sí, bueno, voy a comentar esto de la manera más sintética posible porque son dos procesos en realidad. Uno es un mantenimiento simple que se hace cada mes aproximadamente, en donde se rota el espejo y se le tiene que rociar una especie de dióxido de carbono en espuma, que lo que hace es remover las partículas de polvo que se hayan podido quedar pegadas en el espejo. Entonces eso se puede hacer de manera no tan compleja, ¿cierto? Con algunos ingenieros involucrados que hacen esta mantención de carácter más o menos mensual para tener el espejo libre de polvo. Pero también hay otra mantención un poco más compleja que requiere sacar el espejo entero del edificio, o sea, hay que sacar el espejo con esta celda blanca, hay que sacar esto del edificio, por lo tanto hay que utilizar la ayuda de esta cosa amarilla que estoy mostrando aquí, esta cosa que parece una grúa, y abajo va a haber un vehículo especial que va a estar esperando por el espejo. Entonces, el espejo se va a extraer y se lo va a llevar al campamento base para que pase por un proceso que se llama realuminizado. Entonces, como la palabra lo dice, resulta que cada espejo tiene una capa superficial de aluminio y esa capa superficial de aluminio hay que removerla cada 18 meses, o sea, cada un año y medio. Por lo tanto, lo que se hace es, en el realuminizado, es removerle esa capa y ponerle una nueva, por lo tanto, el espejo se ve como nuevo. Y esto demora unos 3 o 4 días, ¿cierto? Durante ese tiempo el telescopio no está funcionando, pero cuando se lo vuelve a insertar en el telescopio, ¿cierto? Que esto requiere, bueno, traerlo de vuelta a la plataforma, elevarlo e insertarlo en el telescopio, el espejo se ve como nuevo y empieza a operar nuevamente tal como lo estaba haciendo. Así que para referencia, todos los espejos de Paraná son los espejos originales. Se han hecho estas mantenciones continuamente desde que se inauguró el observatorio en 1998. Así que son más de 20 años que ya estamos trabajando con los mismos espejos gracias a estas mantenciones. Muchas gracias, Farid. Acá tenemos otra de Diego Hernández que nos pregunta si con el uso de la interferometría se pierde información. Sí, de hecho eso es lo que había comentado muy brevemente en la explicación anterior de la interferometría, que se pierde un poco nada más de información en el camino. Pero aún así, aunque se pierda un poco de información en el camino, sigue siendo una excelente solución, como decía, para observar objetos que con la tecnología actual, ¿cierto?, serían difíciles de captar. Por eso es que es importante utilizar interferometría para poder combinar la potencia de varios telescopios como si fueran uno solo. Y esto nos permite básicamente obtener más detalles en objetos brillantes, ¿sí? Esa es la mayor ventaja de la interferometría, captar más detalles en objetos brillantes, obtener mayor resolución. Muchas gracias, Farid. Aquí tenemos dos preguntas similares de Armando Lemus y Gabriel Sánchez que nos preguntan básicamente por la vida útil de los telescopios.
Bueno, es complicado dar una respuesta así como certera sobre esto, ya que Guaranal, como ya decía, bueno, tiene más de 20 años de funcionamiento. Sería aventurado decir que va a funcionar hasta tal momento, pero podemos tener de referencia que los telescopios de La Silla ya llevan más de 50 años en funcionamiento y son telescopios, bueno, son bastante antiguos, obviamente, y también se le hacen mantenciones muy parecidas a las que mencioné recién aquí. Entonces, podríamos decir fácilmente que tal vez como mínimo 50 años en que sean funcionando tal y cual como lo hemos visto ahora. Muchas gracias, Farid. Y acá otra pregunta de Nahuel Vergara. Nos pregunta si el Observatorio Paranal solo utiliza espejos o cuenta con radiotelescopios. Paranal es un observatorio óptico, usa espejos solamente, mientras que otros observatorios que hay en el desierto de Atacama, como por ejemplo ALMA, ALMA es completamente un observatorio radioastronómico, por lo tanto allí utilizan únicamente radiotelescopios. Y como mencionaba al inicio, Héctor, eso está involucrado en lo que es ALMA porque viene a ser el socio europeo de lo que es ese observatorio radioastronómico, pero aquí en Paranal es solamente espejos, solamente astronomía óptica. Ok, Farid, muchas gracias. Y nos vamos con la última pregunta en esta sección. No se preocupen los demás, que vamos a dejar las demás preguntas para nuestra última sección de preguntas y respuestas, que es de Alita Sin Fuentes. Nos preguntan cuántos astrónomos trabajan en Paraná. Bueno, por dar una proporción en un día cualquiera en Paranal puede que hayan unos 10, 12 astrónomos trabajando. En todo el observatorio trabajan unas 130 personas, o sea, uno se puede encontrar con unas 120, 130 personas. Entonces, algo así como el 10% de esa cantidad serán astrónomos. Aquí trabajan más ingenieros que astrónomos. Entonces, no es una cantidad muy grande. Ahora, eso sí, la cantidad total de personas que son del staff contratados. Son más, solo que se van rotando, porque aquí se trabaja por sistema de turnos. Ok, Farid, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con nuestro recorrido. Recuerden que vamos a dejar todas las demás preguntas para el final de nuestro recorrido, en la última sección de preguntas y respuestas. Así que por ahora te doy el pase entonces, Farid, para que podamos continuar con nuestro tour. Muchas gracias. Ok, Gonzalo, gracias. Bueno, una vez que ya hemos concluido con esta sesión de preguntas, bueno, ya saben bastante ahora sobre el observatorio y las personas que trabajan acá. Ahora quiero invitarles a que vean algunos de los principales hitos científicos que se han hecho desde todos los observatorios de esos, ¿cierto? O sea, desde La Silla, Paranal y Chafnantor. Entonces, personal científico de todo el mundo usa los telescopios de ESO para estudiar objetos cercanos a nuestro hogar, que es el sistema solar, y también otros que se encuentran en los lugares más remotos del universo conocido. Así que vamos a verlo ahora, vamos a ver una lista de estos descubrimientos más destacados de ESO hasta ahora. Las observaciones con los telescopios de ESO han llevado a muchos avances en la astronomía. A lo largo de los años han sido responsables de algunos descubrimientos realmente excepcionales. Aquí nuestra lista de los descubrimientos más destacados de ESO hasta ahora. En el décimo lugar tenemos la mejor evidencia observacional de la primera generación de estrellas en el universo. Con el Very Large Telescope se ha descubierto la galaxia más brillante encontrada hasta ahora en el universo temprano, hallando además evidencias de que, acechando en su interior, hay ejemplares de la primera generación de estrellas, estrellas consideradas puramente teóricas hasta ese momento. Estos objetos masivos y brillantes fueron los creadores de los primeros elementos pesados de la historia, los elementos necesarios para forjar las estrellas que nos rodean hoy en día, de los planetas que las orbitan y de la vida tal y como la conocemos. En el noveno lugar tenemos los estallidos de rayos gamma, su nexo con las supernovas y la fusión de estrellas de neutrones. Los telescopios de ESO han proporcionado pruebas concluyentes de que las explosiones de rayos gamma están vinculadas a la explosión final de estrellas masivas, dando respuesta a una gran interrogante sostenida por largo tiempo. Además, desde La Silla se pudo observar por primera vez la luz visible emitida por una explosión de rayos gamma de corta duración, mostrando que esta categoría de objetos probablemente se originó debido a la colisión de estrellas de neutrones. En el octavo lugar, tenemos el sistema planetario más poblado. Con el instrumento HARPS de ESO, en el año 2010, los astrónomos descubrieron un sistema planetario compuesto por al menos 5 planetas que orbitan alrededor de una estrella similar a nuestro Sol,
conocida como HD10180. También encontraron evidencia de que podría haber otros dos planetas, uno de los cuales, si se confirma, podría estar entre los exoplanetas menos masivos que se hayan descubierto. En el séptimo puesto tenemos la medición independiente de la temperatura cósmica. El VLT de ESO se usó para detectar moléculas de monóxido de carbono en una galaxia lejana, de hace 11.000 millones de años atrás. Una hazaña que por 25 años había sido imposible de lograr. Esto permitió a los astrónomos obtener la medición más precisa de la temperatura cósmica en una época tan remota, y coincidió con la temperatura prevista por la teoría del Big Bang. En el sexto lugar tenemos las mediciones directas de los espectros de exoplanetas y de sus atmósferas. A través del VLT fue posible analizar por primera vez la atmósfera que rodea a un exoplaneta tipo supertierra. El planeta, conocido como GJ1214b, fue estudiado mientras transitaba frente a su estrella anfitriona y parte de la luz estelar atravesaba su atmósfera. Se encontró que la atmósfera es mayormente agua en forma de vapor o está dominada por densas nubes o neblina. En el quinto lugar tenemos la estrella más antigua conocida de la Vía Láctea. Mediante el VLT de ESO, los astrónomos midieron la edad de la estrella más antigua conocida en nuestra galaxia. Hace 13.200 millones de años atrás, surgió esta estrella en la fase más temprana de formación estelar del universo. También se detectó uranio en una estrella de la Vía Láctea y se usó como una estimación independiente de la edad de la galaxia. En el cuarto lugar tenemos la primera imagen de un exoplaneta. Con el VLT se obtuvo la primera imagen directa de un exoplaneta. Este tiene una masa unas 5 veces superior a la de Júpiter y orbita alrededor de una enana marrón, que es un tipo de estrella fallida, a una distancia equivalente a 55 veces la distancia de la Tierra al Sol. En el tercer lugar tenemos la revolucionaria imagen de ALMA que muestra la génesis planetaria. En el año 2014, el Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array reveló importantes detalles de un sistema solar en formación. Las imágenes de HL Tauri fueron las más nítidas alguna vez obtenidas en longitudes de onda submilimétrica. Estas muestran cómo los planetas en formación succionan el polvo y el gas de un disco protoplanetario. En el segundo lugar tenemos la aceleración de la expansión del universo. Uno de los momentos de mayor orgullo para ESO sucedió cuando dos equipos de investigación independientes, que incluían al personal de ESO, llegaron a un descubrimiento realmente revolucionario. El cosmos no solo se está expandiendo, sino que también lo está haciendo a un ritmo acelerado. Los descubrimientos de estos equipos se basaron en observaciones de las explosiones de supernovas, incluyendo mediciones realizadas por los telescopios de La Silla y Paraná. Este descubrimiento fue galardonado con el Premio Nobel de la Física en el año 2011. Y finalmente llegamos al primer puesto, estrellas que orbitan el agujero negro de la Vía Láctea. Varios de los telescopios más emblemáticos de ESO fueron empleados en un estudio conducido a lo largo de 20 años para obtener la vista más detallada del entorno que rodea al monstruo que habita en el corazón de nuestra galaxia, un agujero negro supermasivo. Bien, ese fue el top 10, ¿cierto? De descubrimientos, ¿verdad? Pero tenemos algo extra, algo así como un bonus track, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, esto se trata de una noticia, ¿cierto? Un equipo de astrónomos capta la primera imagen de un agujero negro. El telescopio Horizonte de Sucesos, EHT, Event Horizon Telescope, un conjunto de 8 telescopios terrestres distribuidos por el mundo, a modo de colaboración internacional, logró la primera evidencia visual directa de un agujero negro supermasivo. La imagen revela el agujero negro en el centro de Messier 87, que es la galaxia masiva en el cercano cúmulo de galaxias de Virgo. Este objeto está a 55 millones de años luz de la Tierra y su masa es de unas 6.500 millones de veces la del Sol. Entonces aquí vamos a ver en unos instantes cómo va a emerger la imagen esta de aquí el agujero negro. Y ahí ya lo vamos a ver al final. Aquí lo tenemos. Entonces, bueno, con esta imagen es como estamos concluyendo este bonus track, ¿cierto? De este top 10. Espero que les haya gustado.
es solo una parte de los descubrimientos con los telescopios de ESO y el staff científico detrás. Así que ahora vamos a continuar avanzando y lo que vamos a hacer ahora es algo muy interesante porque se trata de un recorrido nocturno por el Observatorio Paranal. O sea, vamos a conocer cómo se ve de noche, ¿cierto? Algo que no se puede hacer durante una visita presencial. Pero aquí en este tour virtual podemos conocerlo mejor. Entonces, aquí lo primero que les quiero mostrar es algunos objetos interesantes, ¿sí? Arriba de Antú, ¿cierto? Es que es el primer telescopio que tenemos acá. Vamos a encontrarnos con una constelación muy conocida. Vamos a encontrarnos con la constelación de Orión. Orión, en la mitología es un cazador, ¿sí? Que se puede reconocer fácilmente porque tenemos estas estrellas, ¿cierto? Bien características, en particular estas tres que se ven más o menos alineadas, ¿cierto? Que están representando algo así como el cinturón de Orión, en la mitología. Y que, bueno, son bastante fáciles de reconocer. Aquí en Orión también nos encontramos con un objeto que es bastante llamativo, que es este de acá, que se puede ver a simple vista, de hecho, y que es la llamada Gran Nebulosa de Orión, que es una zona donde se están formando estrellas nuevas, ¿sí? Por lo tanto, viene a ser algo así como una guardería estelar, y que también es un objeto muy, muy característico del cielo nocturno. Si nos desplazamos un poco, ¿cierto? Hacia arriba aquí, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con la estrella más brillante del cielo. Está muy cerca aquí de Orión. Es esta. Esta estrella se llama Sirius. Es parte de una constelación que se conoce como el Can Mayor o el Perro Mayor, que en la mitología es el perro de caza de Orión. Por lo tanto, la constelación a la cual pertenece esta estrella, ¿cierto? Que es la más brillante del cielo, está relacionada mitológicamente a Orión, ¿sí? Esa es la principal cualidad que tiene. Ahora, si nos devolvemos, ¿cierto? A donde estábamos, ¿cierto? Al telescopio, vamos a notar otro objeto interesante que está justo al lado de Antú, es esto de acá. Se trata de esto, ¿cierto? Es un cúmulo abierto de estrellas, es un cúmulo que se conoce como las Pléyades, que tiene siete estrellas bien características que se alcanzan a distinguir a simple vista. Y que, bueno, pertenece a la constelación de Tauro, ¿sí? Este cúmulo de acá. Entonces, bueno, esos son algunos objetos característicos que tenemos en esta zona, ¿cierto? Hay mucho más, por supuesto, pero esos son algunos de los principales que les puedo ir comentando. Ahora, la mayoría de estos objetos están cercanos visualmente a un área muy poblada de estrellas, que es esta que se ve aquí. O sea, uno puede notar que esta zona está mucho más poblada de estrellas en comparación a esta zona o esta zona. Entonces, esta zona que está muy poblada de estrellas, de hecho, es uno de los brazos de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, de la cual el Sol forma parte como solo una entre cientos de miles de millones de estrellas. Entonces, durante el invierno austral del hemisferio sur, podemos ver el centro de la Vía Láctea, que es de hecho una zona mucho más poblada de estrellas que está entre las constelaciones de Escorpión y Sagitario, y que es visible en su totalidad de este hemisferio. ¿Sí? Así que bueno, dicho esto, ¿verdad? Ahora lo que quiero mostrarles es una zona, otra zona del cielo, que es bastante llamativa porque se nos van a presentar dos especies de manchones. ¿Sí? Así que voy a rotar un poco la vista para que conozcamos esto de acá, que es lo que les digo, son como dos manchones. Bueno, esto que estamos viendo aquí, ¿cierto? En la pantalla ahora, son las llamadas nubes de Magallanes, ¿sí? Está arriba la gran nube de Magallanes y abajo la pequeña nube de Magallanes, ¿sí? Por supuesto que estas no son nubes exactamente, sino que son galaxias. Galaxias que se ven de forma irregular, ¿cierto? Y que son visibles a simple vista en una noche despejada como esta, y solo visibles desde aquí, desde el hemisferio sur. Deben su nombre a los registros de Fernando de Magallanes durante su viaje de circunnavegación de la Tierra en el siglo XVI, en una época en que aún no se sabía, de hecho, lo que era una galaxia, ¿sí? Así que estos son objetos bastante característicos. Ahora, cercano a esto, y como el último objeto o zona del cielo que me gustaría mostrarles, tenemos esto que está acá, que es la constelación más pequeña de todas, la Cruz del Sur. Aquí la tenemos en este momento un poco como acostada, ¿sí? Pero se reconoce, ¿cierto?, su forma. Aquí está la cruz. Que es otra zona del cielo que solo se ve desde el hemisferio sur, ¿verdad? Entonces, la constelación esta de la Cruz del Sur es
fácil de reconocer, por supuesto, y es también una buena guía para encontrar el polo sur celeste, que es el punto hacia donde se proyecta el polo sur en el cielo, el polo sur geográfico, y en torno al cual parecen girar las estrellas durante la noche, ¿sí? Entonces, para encontrar ese punto imaginario, ¿cierto? Que es el polo sur celeste en este caso, de hecho nos vamos a apoyar en lo que es la Cruz del Sur y vamos a hacer vamos a aplicar una técnica que es prolongar imaginariamente lo que es el palo mayor de la Cruz del Sur, o sea, este. Este palo mayor hay que prolongarlo imaginariamente alrededor de 4 veces y media para llegar a encontrar este punto en el cielo. Entonces, aquí lo tenemos, ¿verdad? Vamos a prolongar esto algo así como 1, 2, 3, 4 y media y aproximadamente por acá, más o menos, se encontraría el polo sur celeste. Entonces, como decía, es una proyección del polo sur geográfico en el cielo y las estrellas parecen girar en torno a este punto durante la noche. Adicionalmente, cuando vemos a esta dirección en el cielo, si miramos al horizonte, estamos viendo completamente a lo que es el punto cardinal sur. Por lo tanto, es una buena referencia en caso de que no, por ejemplo, estuviera perdido en el desierto. Entonces, bueno, de esta manera concluyo lo que es la visita a la cumbre de Paranal. Concluyo lo que es esta guía nocturna. Vamos a devolvernos a lo que es la plataforma ahora, porque ahora nos espera una última parte del recorrido para ya ir concluyendo este tour. Ahora lo único que nos falta es llegar a lo que es la residencia de Paranal, que es el lugar donde descansa el personal de ESO. Así que para esto voy a rotar la vista un poco y voy a dirigirme a lo que es el campamento base, que lo tenemos aquí en la falda del cerro, para poder conocerlo mejor. Vamos a dirigirnos allí ahora. Aquí está el campamento base y la parte que me interesa mostrarles está acá, la residencia. Entonces, la residencia es el lugar en donde aloja, como decía, el personal contratado por la ESO, ¿verdad? Es el hogar del personal de ESO mientras trabajan en el desierto. Así que vamos a entrar aquí ahora para conocerlo mejor. Aquí lo tenemos. Entonces, bueno, informaciones generales sobre este sitio es simplemente decir que los trabajadores de aquí, ¿verdad?, respiran un aire un poco más húmedo, disponen de piscina, áreas verdes, otorgan descanso respecto al desierto y la intensa luz solar del exterior. Y aquí, como pueden ver, tenemos, bueno, no solo esto, sino que también tenemos una zona de restaurante, el casino, ¿cierto?, donde pueden ir todos los trabajadores del observatorio. Aquí tenemos el lobby, la recepción. Y yendo por esta zona, nos dirigimos a las habitaciones. Esta residencia tiene 108 habitaciones, así que es bastante grande. Y aquí, como reitero, está alojando el personal contratado, así como astrónomos visitantes que a veces vienen aquí a Paranal. Así que bueno, con esto ya estoy concluyendo lo que es la visita guiada. Creo que ahora solamente resta el tema de responder algunas preguntas adicionales. No sé, Gonzalo, si tenemos preguntas adicionales. Sí, Fabi, de hecho tenemos bastantes preguntas, nos han llegado más durante todo este tiempo y esperamos, bueno, no creo que alcancemos a contestarlas todas, pero vamos a ir de atrás hacia adelante para poder ir respondiendo un poquito las que quedaron atrás en el tintero. Aquí tenemos como, por ejemplo, la pregunta de Gabriela Edwin, que nos pregunta, ¿cuál es el objeto que más les impresionó en la historia cúmulos o galaxias? Bueno, aquí, si me permite, Farid, responderla, básicamente el objeto más impresionante iba a depender más o menos de cada astrónomo. Pudieron ya apreciar un poco, sí, esa recopilación que se hizo del top 10 de los mayores descubrimientos de la ESO a lo largo de su historia, ¿verdad? Con ese top 10 que acabamos de ver. Sí, podría decir que alguno de los más impresionantes, por ejemplo, por supuesto, fue el agujero negro, la primera imagen de un agujero negro que se hizo con los radiotelescopios de ALMA. Pero si hablamos de los telescopios de Paranal, del Observatorio Paranal, bueno, podemos decir, por ejemplo, que en el año 2004 fue la primera imagen directa tomada a un exoplaneta, por ejemplo, con uno de los telescopios, con el UT1. Así que eso, entre otros objetos, por supuesto, que han sido muy impresionantes a lo largo de la historia del observatorio. Tenemos aquí entonces otra pregunta de Patricia Fernández. ¿Cuál es el beneficio para los chilenos que este telescopio, de este telescopio en nuestro país? Acá lo mencionaste un poquito tú, Farid, que era básicamente este porcentaje que existe para y que está destinado a los astrónomos chilenos o instituciones astronómicas chilenas en particular. Así que vamos a continuar con otra pregunta aquí de Sofía Medina. ¿Cada cuánto se abren las postulaciones para obtener el tiempo de observación? Esta te la concedo a ti, Farid.
Bueno, sí, el tema de las propuestas de observación se dan de manera semestral. Hay un periodo que es en abril y otro en octubre. Y básicamente las personas que envían propuestas para abril es porque quieren observar a partir de octubre en adelante. Entonces son propuestas que se preparan con mucho tiempo de anticipación para que se den una idea de cómo es el tema de planificar, de preparar todo lo que es una observación astronómica. Gracias, Farid. Acá tenemos otra pregunta de Luis Leao que nos pregunta, ¿el cambio climático ya afecta de alguna manera las condiciones ideales para la observación? Eso es un poco complicado de responder a ciencia cierta, pero lo que uno puede extraer a partir de ciertas estadísticas de Paranal es que si bien hay algunos factores que quizá no se han mantenido tan estables en el tiempo, la resolución que se obtiene desde Paranal ha mejorado un poco. O sea, hay una serie de cosas que a veces fluctúan un poco, pero en términos muy generales las condiciones del desierto se han mantenido más o menos estables. Y quizá puede que haya alguna influencia en otros observatorios, pero no hay algo que esté afectando ahora mismo actualmente a las condiciones de observación, al menos en el desierto de Atacama. Ok, Farid, muchas gracias. Acá tenemos otra pregunta de Pablo Andrés Cartes que nos pregunta qué capacidades y conocimientos debe tener un profesional para ser parte de eso en Paranal y cómo una persona externa se puede capacitar para lograr adquirir dichas habilidades. Bueno, como decía hace un momento atrás, hay más ingenieros que astrónomos aquí en Paranal. Ingenieros de todo tipo, ingenieros mecánicos, electrónicos, ópticos, cierto, informáticos. Entonces, hay varias ingenierías que pueden aplicarse acá porque, bueno, Paranal es básicamente una enorme y compleja máquina y que necesita mantención continuamente. Entonces, ese es el tipo de conocimiento, de experticia que se requiere en un observatorio astronómico moderno, en términos muy generales. Entonces, bueno, no sé si eso apunta al tema de esa mención a una persona externa, pero concretamente si se quiere trabajar en lo que es la parte científica del tema, hay muchas ingenierías que se pueden aplicar. Entonces, eso pienso que puede ser útil de saber por un potencial interés que puedan tener algunas personas que les interesaría trabajar en un observatorio. Muchas gracias, Farid. Vamos con la penúltima pregunta de Claudita Hinojosa, que nos dice, ¿de qué y para qué son los rayos láser amarillos que salen de los telescopios? Esos rayos láser son parte de un sistema que utilizan los telescopios para algo que se llama óptica adaptativa, que tiene relación con estimar y calcular cuán turbulenta está la atmósfera en este momento. Entonces, esos rayos láser lo que hacen es crear una estrella artificial a algo así como 90 kilómetros de altura en la alta atmósfera. Entonces, lo que se hace es observar esa estrella artificial y calcular más o menos cuán distorsionada se puede llegar a ver por efecto de la turbulencia atmosférica, de manera de calibrar algunos sistemas en los telescopios para que se adapten, ¿cierto? Por decirlo en palabras muy simples, para que se adapten a las condiciones de turbulencia atmosférica y podamos obtener imágenes mucho mejores, ¿sí? Esos rayos láser están solamente en el telescopio Yepun, por cierto, no están en todos los telescopios. Muchas gracias, Farid. Y ya lo último para concluir, debido al tiempo, hubo varias preguntas respecto a las imágenes del James Webb, de las nuevas imágenes que van a lanzar. No sé si tienes algo que comentarnos de eso, Farid. Sí, claro. Lo que está anunciado por ahora es que el día 12 de julio, ¿sí? Comenzando a las 2:30 p.m. UT, que viene a ser las 10:30 a.m., ¿verdad? De Chile, por la diferencia de horario. Hay una transmisión, un streaming en vivo desde NASA, para mostrar las primeras imágenes del James Webb. Entonces, esas son transmisiones que se pueden acceder muy, muy fácilmente online para que se pueda acceder a estas imágenes inéditas, ¿cierto? Porque ese telescopio claramente está dando de qué hablar. Es un telescopio que está en el espacio de varios metros, ¿cierto? De diámetro segmentado. Entonces, bueno,
Sí, ese es lo que se va a anunciar el día 12. Así que para que estén atentos a esa transmisión en vivo de NASA. Muchas gracias, Farid. Y con esa noticia, y lamentablemente, vamos a ir finalizando con nuestro recorrido. Agradecemos, por supuesto, a las personas que estuvieron presentes, que estuvieron conectadas. Todas las preguntas, por supuesto, muy interesantes, muy buenas. Muchas gracias. Y lamentamos mucho las que no pudimos responder, pero, por supuesto, en otra oportunidad, en otro tour virtual, pueden hacerla de nuevo y las podremos responder, por supuesto, encantado. Así que vamos finalizando nomás con el recorrido, Farid. Muchas gracias por mi parte. Me despido. Ok, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, también por las preguntas que nos llegaron. Así que bueno, para ir finalizando, les recuerdo que todo lo que son las visitas, de verdad, informaciones, imágenes e información que se mostró el día de hoy, están disponibles en el sitio web de la ESO, para que lo puedan revisar con calma, ¿verdad? Y bueno, nada, simplemente decirles que así concluimos el tour de hoy. Tenemos una encuesta para que nos envíen sus comentarios sobre este tour, así que el link a esa encuesta aparecerá en el chat de la visita en unos instantes. Bueno, finalmente espero que les haya gustado esta experiencia virtual. Manténganse alerta a las redes sociales de ESO para saber cuándo será el próximo tour del observatorio. Así que eso es todo, espero que lo hayan disfrutado y en nombre de ESO les agradezco por su presencia. Hasta pronto.